este año estar despiertos porque viene gente de muchas y espectaculares compañías a buscar talento. Así que estar atentos para que se os vea brillar en la oscuridad, que vuestras mentes participen en las actividades de las competiciones de las áreas que llamamos innovación, que es desarrolladores, software libre, Google Hack, porque muy posiblemente haya muchos cazatalentos en busca del vuestro y tengáis una oportunidad de iros de Campus Party con algo más que con una semana de pasión y con vuestros amigos, sino con muchas más cosas. A ver, el año pasado nos despedíamos diciendo que el año 2008 iba a ser un año muy especial para la Campus Party, un año que iba a hacer que desde Valencia saliéramos al planeta Tierra. Y es un año en el que hemos ido a Brasil, hemos ido a Colombia, todavía nos queda otro país más que todavía no se puede decir, lo diremos brevemente. Y aquí estamos, un año más en Campus Party Valencia. En nombre de todos los que hacemos esto posible, quiero deciros que este sueño no es un sueño solo de unos pocos, es el sueño de todos los campuseros que durante 12 años han venido aquí y han demostrado que son el futuro. Que vengan y que nos enseñen cómo funciona este invento que lleva de Campus Party recorriendo el planeta Tierra. Parece mentira. Así que chicos, un aplauso muy fuerte. ¡Reactivos! Son ingenuos, son noblotes, pero no hay nada que haga un robot que no pueda hacer un humano mil veces mejor, a no ser que sea Pedro Ruiz el humano. Creo que te equivocas. Oh, pero... ¡un humanoide! Eres atractiva. Bonitas piernas. Aunque tienes el culo carpeta. En todo caso, mantén la boca cerrada. Los robots estamos perfectamente cualificados para realizar cualquier tarea. Los robots no nos equivocamos nunca. Bueno, vamos a ver, guapa. ¿Tú no sabes las leyes de la robótica de Isaac Asimov? Afirmativo, las conozco. ¿Y no sabes que los robots tienen que obedecer a los humanos, aunque sean de Albacete? Afirmativo. La segunda ley de la robótica dice exactamente: un robot debe obedecer las órdenes que le son dadas por un ser humano. ¡Ajá! O sea que tienes que obedecer a Gafarrón, ¿sí o no? Si eso te hace sentirte mejor, obedezco. Amigas, amigos, es un honor y un placer para mí presentaros a Sir Tim Berners-Lee. Me
18 years ago, the web was just an idea. And since that time, the web has been built by hundreds, then thousands, then millions of people all over the world, all very excited, all really nice people, some really clever, some kind of slow, all of them a little bit crazy. And it seems as though we've got all together in this amazing hall, a whole bunch of just that sort of people, this amazing event tonight. It's amazing for me to, it's my first campus party, to see so many people all together doing things, the hardware, software. To be here, see so many people, especially from people from different countries coming together and meeting people with excitement about different things, is just wonderful. I could talk for a very long time, but in fact, I'm going to have to stop because without this, we have all this energy is already here in the room, but the campus party has not officially yet started. The campus party will start officially the moment that I stop talking. Ready, nine, venga, soltarlo ya, venga. Eight, seven, six, five, four.